Discovery Road, la historia ahora sí es verdad que está profunda. En lo más profundo de la línea noroeste, directamente desde Playa Manzanillo, aquí luego de Pepillo Salcedo, señores, el sitio más extremo en la línea noroeste, ya casi lo que es frontera de Haití. Así que por aquí me encuentro con mi hermano Pedro, está mi hijo Iván, disfrutando de un tremendo pasadía hoy 31 de diciembre del año 2012. La última tarde del 2012, pasándolo aquí en Manzanillo, en Montecristi. Palabras, Pedro Vigil. Bueno, estamos pasando aquí un día estupendo, pocas horas ya para que llegue el día 1 de enero del 2013. Un año en el que nos esperan nuevas aventuras, nuevas fórmulas para tratar de seguir haciendo camino, disfrutando con los caminos de República Dominicana y casi de Haití. Y nada, aquí con toda la familia. ¡Pasa la palabra, Iván! Nada, en realidad es increíble aquí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de compartir con toda la familia. Tía Nancy está aquí, señores, aunque no lo crean, sí, ella está aquí. Se ha bañado en el agua, ha disfrutado el viaje, Netico, Arturo, desde Sara hasta mamá, todos nos hemos sentido muy bien. Y ese espíritu navideño que claro, nunca se pierde, claro que sí. Ahorita el puerquito, machete, musiquita, fogatica. Esto es, señores, machete canta, el fin de año. Algo que hay que resaltar, señores, y es que es la primera vez que Iván llega, claro, ya trabaja. No es como de antes, que venía solamente a las vacaciones escolares. Ya tiene aquí su trabajo y vino por primera vez. Estoy aquí. Por primera vez en una metro, en guagua. Iván, ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso? Guagua. Dime, Iván. En realidad fue una gran osadía, pero la metro es más cómoda que la avión. Vino en metro, bueno, así que amigos, nada, tuvimos a Iván en metro hasta Santiago y de ahí entonces hasta acá, en Expreso Liniero. Señores, eso sí es verdad, y con el eslogan que hace posible que estos viajes puedan hacerse año tras año, nos despedimos. 1, 2 y 3. ¡La